Hola amigos de Geek Nerd, hoy estamos una vez más en la Mole Comic Con. Como pueden ver, estamos en el stand de Avengers Age of Ultron. Hay muchas cosas que ver, hay un stand precioso de Star Wars. Vamos a platicar un poquito con las personas que están aquí. Vamos a poder también ver cómo están firmando los artistas que vinieron: Carlos de Anda, Fred Van Lente y muchos más. Así que acompáñenos en este viaje de la Mole Comic Con. Una edición más de la Mole Comic Con llegó este noviembre y con ella toda la emoción del mundo de los superhéroes. Marvel y DC México se hicieron presentes para anunciar sus próximos lanzamientos. Tampoco faltaron las largas filas en las firmas con artistas como Jin Ha, Ken Lashley, Fred Van Lente y, por supuesto, el invitado de honor de este año, Jim Starlin, creador de Thanos, uno de los villanos más conocidos en Marvel. Estamos con el señor Miguel Ángel de Camite. Dinos, Miguel Ángel, ustedes están atacando un mercado que no había en México. Trajeron cómics como The Walking Dead, trajeron Saga, que arrasa con cualquier premio que se topa, y van a traer Scott Pilgrim. ¿Qué onda con esto? Sí, mira, nosotros somos una editorial muy joven, tenemos 2 años en el mercado prácticamente. Comenzamos a publicar, como bien dices, con The Walking Dead en el 2012, diciembre de 2012. Vamos a cumplir, como te decía, 2 años. Y hemos logrado cimentar muy bien este mercado. Hemos sido muy acertados en los títulos que estamos trayendo. No nada más Saga, que es, como dices, ha ganado todos los premios en los que ha sido nominado en los últimos 2 años. Ahorita estamos trayendo Scott Pilgrim, que también sabíamos que es un hitazo, es una garantía, tú lo sabes. Son grandes títulos. Vamos a cerrar el año con 30 títulos en el mercado, la verdad muy fuertes. Hemos optado por una gran variedad de títulos de terror, de acción, de aventura, de videojuego. ¿Qué onda con Scott Pilgrim? ¿Cómo va a llegar a México? Viene de la edición de lujo. Es más, todavía la serie a color a nivel internacional no se ha terminado de publicar. Si no me equivoco, van en el número 4, está por salir el 5. Y nosotros vamos estamos lanzando en esta feria el número 1. Lo traemos en presentación de lujo, a color, pasta dura, pero también traemos una opción que es pasta suave. Para la gente que no tenga la posibilidad de comprar la pasta dura, que va a costar 330 pesos, que no es cara, la verdad, para la calidad que trae, te puedo adelantar que trae un papel igual, de mucho mayor calidad a la obra original, entonces esto todavía le da mayor valor. Y la pasta suave va a costar 230, que no demeriten absolutamente nada, simplemente es pasta suave. Tampoco el cosplay faltó en esta edición con DPD, Heart of Hills y Kristen Hagee, que mostraron la parte profesional del cosplay. Cómics, fotografías, autografiadas y modelos a escala estuvieron en los estantes del evento, donde se podían adquirir para su posterior firma. Amigos de Geek Nerd, esto fue todo por hoy. Estuvimos en la Mole Comic Con y yo los dejo con este póster de Batman, el 75 aniversario.